Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes Cada año por estos días, cuando La Habana se viste de libro, se viste de literatura, se viste de feria del libro, casi siempre tenemos la oportunidad de tener una presencia que nos satisface mucho acá en nuestro espacio. Nuevamente está por acá por La Habana y está acá en la mesa redonda el querido intelectual y amigo Ignacio Ramonet. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, querido Randy. Una vez más, un gran placer para mí de estar aquí contigo y en esta tan prestigiosa emisión, programa eh, La Mesa Redonda. Bueno, pues como cada año estaremos hablando de temas diversos acá en nuestro programa, los temas de comunicación, por supuesto, que son tan caros a Ignacio, pero también de la geopolítica y de la economía mundial. Así que yo los invito a que nos acompañen en este diálogo, en este conversando con Ignacio Ramonet acá en nuestra Mesa Redonda. Bueno, antes de iniciar nuestro diálogo con Ramonet, les propongo, como es habitual en nuestra emisión diaria, pues ir a la noticia del día. La OTAN dará próximamente la bienvenida a su socio número 32 después del voto del Parlamento húngaro, después de casi dos años de que Suecia pidiera la adhesión a la alianza. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha dado la bienvenida al que será el nuevo miembro de la alianza atlántica, asegura que la alianza ahora estará más fuerte y más unida después de que Turquía diera su visto bueno la entrada de Suecia a finales de enero, solo faltaba Hungría, una lentitud que en cualquier caso empezaba ya a inquietar y a poner nerviosos a muchos socios, incluidos Estados Unidos, que había advertido que la paciencia no era infinita. Después de la ratificación de Hungría, Suecia ahora tendrá que colocar el documento de adhesión en el Departamento de Estado de Estados Unidos y tras ello se celebrará una ceremonia en que se alzará la bandera de Suecia junto con el resto de socios, algo que se espera que se pueda producir en los próximos días aunque aún no hay ninguna fecha concreta. Suecia y Finlandia dieron un enorme viraje en su política exterior cuando pidieron la adhesión a la OTAN hace casi dos años, después de que estallara la guerra en Ucrania, un paso considerado histórico, justo cuando pronto se van a cumplir 75 años desde la fundación de la OTAN. Noticia del día en nuestra mesa redonda, con ella comenzamos esta emisión de lunes. Les propongo entonces que nos acompañen para dialogar con Ignacio Ramonet sobre temas diversos de la realidad internacional y también del campo de la comunicación. Estos pájaros no existen, ni este lector entre nubes, ni obviamente estos mamuts amenazantes. Todo parece real, pero no lo es. Detrás está la última herramienta de los creadores de ChatGPT, un generador de vídeo artificial a partir de una frase o de una foto que multiplica por 10 la capacidad que había hasta ahora. Abre la puerta a la generación de contenidos automatizados o basados en scripts, aunque todo esto todavía no lo tenemos claro, ya que el modelo no se ha compartido de una forma abierta. De momento, solo unos pocos privilegiados lo han probado. Un movimiento responsable, dicen algunos expertos, para controlar un posible mal uso y medir la seguridad. Pero en las redes se ha reabierto el debate sobre los riesgos que supone no distinguir qué es ficción y qué es realidad. Deepfakes alrededor de eh, cómo podemos intentar suplantar una identidad. Pero también pensemos que es una tecnología que no deja de ser, aunque es muy sorprendente, es muy incipiente, todavía comete imperfecciones. Sora ha eclipsado el lanzamiento de la última versión de Gemini, la inteligencia artificial de Google, cinco veces, dicen, más precisa que ChatGPT-4, un golpe de efecto estratégico. Este tipo de grandes players siempre hacen movimientos estratégicos para también captar más cuota de mercado y suscitar interés ¿no? respecto a inversores, por ejemplo. Es una carrera contra reloj con muchas derivadas sociales, económicas y medioambientales que no corren a la misma velocidad. Bueno, sin duda un tema del momento en el mundo, la inteligencia artificial y su impacto en los campos más diversos. ¿Qué piensa Ignacio Ramonet de los desafíos y las oportunidades que brinda la inteligencia artificial para la comunicación? ¿Cambiará esto el periodismo? ¿Cambiará los medios? No cabe duda que es una etapa más, la inteligencia artificial aplicada a la comunicación. La inteligencia artificial merece una reflexión en sí, evidentemente, es un, es un salto tecnológico. Decisivo, quizá como lo fue la invención de Internet, entramos en un nuevo territorio, un nuevo continente que tiene seguramente eh, aspectos muy positivos. Nos va a permitir avanzar en muchos sectores con una ayuda tecnológica poderosa para el cerebro humano, pero por otra parte también va a tener sus aspectos en comunicación, en particular, peligroso. no solo en comunicación. Eh, muchos científicos hoy día alertan sobre la necesidad de ralentizar el avance en tecnología de inteligencia artificial porque estamos entrando en un territorio eh, peligroso. Todo el mundo sabe cuál es el mayor temor que se pueda tener, que la inteligencia eh, cobre autonomía y que sea en definitiva en algún momento una inteligencia superior a la inteligencia humana. Y que todas uh, las máquinas dotadas de inteligencia artificial se interconecten para crear un universo diferente en el que el ser humano sería el esclavo, el, 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 el dominado por la inteligencia artificial. Una especie de distopia de la que nos han pronosticado de distopia, en películas, ¿no? Muchas veces avanzada y ahora estamos como en el umbral de la posibilidad de ese mundo. Otro aspecto muy importante sobre, de, del temor que puede haber hoy es sobre las armas autónomas piloteadas por inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, un dron. Hasta ahora los drones militares son piloteados, aparte de los drones suicidas, que se envían y van a una, una diana y estallan allí. Pero la mayoría de los drones están piloteados por una central. Eh, por seres humanos, en definitiva, que los pilotean y, y hacen que disparen cuando suelten este, bombas, cuando el piloto remoto toma la decisión. Pero ahora se, se trataría, por ejemplo, de un dron o de un arma, sencillamente un tanque, un, una, una, un, un obusero, que estaría piloteado por la inteligencia artificial y que tomaría decisiones en función del terreno, en función de la distancia, en función del enemigo, de manera autónoma. Y evidentemente también con la posibilidad de que se equivoque y que eh, cometa evidentemente lo irreparable con civiles, con este edificios que no son objeto de guerra, clínicas, hospitales, etcétera. Entonces, estos son los temores. En comunicación ya estamos en eh, la irrupción de la Inteligencia artificial. Yo diría que los aspectos más espectaculares hasta ahora de la, de la inteligencia artificial, en particular el que más se utiliza, ChatGPT, GPT, eh, ya está funcionando en la comunicación, en el periodismo. De hecho, estamos utilizando. Sí. Eh, claro, muchos géneros periodísticos ya están automáticamente escritos por... Por ejemplo, géneros como la meteorología en la prensa escrita, ¿verdad? El deporte. O en, a veces. El deporte, lo, las crónicas del deporte se le introducen únicamente los minutos de, de... Y aún tampoco, porque ahora se pone simplemente eh, este, el micrófono abierto ante la descripción de un partido de, de béisbol y eh, Chat-GPT redacta el texto, ¿verdad?, a partir del comentario oral que ha escuchado. Entonces, y también, bueno, en el sector de la, de la cinematografía, ¿verdad? Hubo una huelga en Hollywood muy eh, seguida, en particular de guionistas, porque ahora los mejores guiones, basándose en el historial de los guiones que puede haber existido en algo como Hollywood, los redacta la inteligencia artificial. Y está excluyendo a cantidad de creadores cuando hasta ahora se pensaba... Que si había algo que la inteligencia artificial no podía superar era la creación, la creatividad humana, ¿verdad? Igual en muchos sectores, en la música, la música popular en particular. Muchos, ahora, muchos, muchas canciones este, que tienen éxito están escritas, están concebidas por compositores de inteligencia artificial, ¿verdad? De artificiales. En la prensa, evidentemente, aquí en el pequeño eh, este informativo que pasaste eh, por ejemplo en fotografía evidentemente es cada vez más difícil distinguir una fotografía real realista de una fotografía elaborada por la inteligencia artificial o una, un film una película un vídeo rodado en eh, realidad y rodado por la inteligencia artificial por consiguiente la capacidad de mentir, la capacidad de manipular, la capacidad de engañar eh, es cada vez superior. No solo con la imagen, con el sonido. Hoy día se le puede hacer decir a una personalidad política eh, lo que queramos. Cosas que nunca dijo. Cosas que nunca dijo. Con su voz, moviendo los labios. Hemos visto mucho en las redes, circulan muchísimos textos de Biden. Con su voz diciendo barbaridades, o de Trump con su voz diciendo estupideces, aunque las dice a veces aunque, normalmente. sin realmente las sin dice. Inteligencia pero, artificial. Pero, ¿Verdad? Sí. Pero sí, y lo, lo, bueno, aquí hace poco circuló también unas una voces que eh, supuestamente eran de, de Fidel y que eran manipuladas también por, claro. por este tipo hoy, de Hoy, la, la, digamos, el, la inteligencia artificial más sencilla permite ese tipo de manipulación y. Claro, ¿qué eh, supone eso como responsabilidad a la vez para los periodistas y también para el público en general? Es que hay que estar muy alerta, muy alerta. Si, hay ya, que empezar... si ya la inmediatez es un reto para, para el periodismo y, y la profusión de, de, de mentiras en las redes sociales que necesitan ser aclaradas desde los medios de comunicación, esto le pone un, un extra eh, a, a la propia labor periodística en cuanto a esclarecer y, y señalar verdades y mentiras dentro de tanta confusión. ¿no? Claro, por eso ahora el sector, digamos, verificación en las redacciones pasa a ser muy importante. El, el chequear la posibilidad de que una imagen esté manipulada, porque se puede saber, evidentemente, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto pasa a ser importante. La dificultad está en lo que has dicho, la inmediatez. Estamos en un momento en el que el ritmo normal de la información es la inmediatez. Y la inmediatez no permite, no da tiempo para verificar, eh, sobre todo cuando las redes sociales son, eh, digamos, el, 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 el camino de expansión, la vía de expansión más rápida de una información, y la gente no lo verifica. Una información le sorprende o, le, o les impacta e inmediatamente la, la difunden, la comparten y se viraliza, como se dice, ¿verdad? Eh, eh, y la, la, el desmentido viene mucho después. Y, y ya, y siempre entre tanto, El impacto es mucho menor que la, que, la, que la mentira. Que el desmentido. Hay un eh. estudio del, del, en Haití que habla de que son 10 veces superior el impacto de las mentiras que, la, que las verdades después, los desmentidos de esas de esa mentiras. Y esa es parte de los desafíos. Pero en ese desafío de la mentira y la verdad, Ignacio, por estos días ha habido una noticia que un poco ha sido centro también de la atención internacional y es la audiencia en Londres a Julián Assange, que finalmente ha sido fijado antes del 5 de marzo una decisión sobre ese tema que podría implicar su extradición hacia los Estados Unidos. ¿Cómo valora este hecho? ¿Qué significa para el ejercicio del, del periodismo, para el ejercicio de la, de la comunicación? ¿Por qué tanta hazaña contra este hombre? Yo pienso sencillamente que es uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo. Uno de, de que esto ocurra... En esta época, si hubiese ocurrido en el siglo XIX en una novela de Alejandro Dumas, hubiéramos considerado que era un escándalo, pero que hoy no ocurriría. Pero está ocurriendo ahora mismo. Y está ocurriendo con alguien que creó una agencia de información, que se llama Wikileaks, y esta agencia de información se especializó en la difusión de información bruta, información eh, documentada, documentos, sí, que no están manipulados, son documentos y en particular documentos que nadie ha podido decir que son mentiras, no están manipulados. Documentos que revelan cómo eh, las Fuerzas Armadas Norteamericanas se comportaron en Irak o se comportaron en Afganistán, en particular, entre otras, muchas revelaciones que ha hecho Wikileaks, que no se ha limitado a eso. Revelaciones de tipo ecológico sobre cómo los países europeos eh, se deshacen. De productos contaminantes simplemente descargándolos en playas aisladas africanas, sin saber lo que eso va a provocar en términos de eh, proliferación de productos cancerígenos, etc. Entonces, no solo eh, Wikileaks ha difundido informaciones que revelan el comportamiento secreto de Estados Unidos, lo ha hecho también sobre muchos sectores, sobre muchos aspectos. Y, y que alguien, por haber difundido verdades, se vea encarcelado, se vea amenazado ahora de extradición a Estados Unidos, donde podría ser condenado a cadena perpetua, a 150 años de cárcel. Y un juez americano, un, un abogado americano, abogado de los intereses de Estados Unidos, ha declarado ayer que eh, honestamente él dice que no puede... Este, eh, negar que la posibilidad existe de que eh, Julian Assange sea condenado a muerte en Estados Unidos. Lo dice el abogado americano de, que representa a los Estados Unidos, que podría ser condenado a muerte. Hoy día, en un país libre como el Reino Unido, democrático como el Reino Unido, dice, dicen ellos, eh, Estados Unidos, un periodista por difundir la verdad, Podría ser condenado a muerte. Bien, entonces, evidentemente, si eso fuese verdad, estaríamos en un mundo en el que eh, precisamente habría que reconsiderar todos los pilares de lo que constituye una ética de la información y de la comunicación. En una Europa que se ha erigido siempre en un adalid de los derechos de la libertad de expresión, de la libertad de. Eh, también de prensa y bueno esto es un desafío sin duda para ese ese eh, ese símbolo que han construido pero también es un desafío para el periodismo y para los medios de, de comunicación y, y yo qué diría... puede pasar y qué puede pasar con quienes tengan fuentes que puedan revelar cosas importantes de, del, del mal manejo de los de los gobiernos en el mundo ¿no? hay también esto de que eh, Julian Assange beneficia de un movimiento de solidaridad internacional masivo masivo, millones de personas, no exageramos, millones de personas sensibilizadas por el caso de Julian Assange están manifestando su apoyo, su solidaridad. El gobierno de Australia es australiano. Julian Assange tiene la nacionalidad australiana. El gobierno, el primer ministro australiano, el parlamento australiano, un país aliado del Reino Unido, un país aliado de Estados Unidos, están reclamando la no extradición. Están reclamando que se devuelva Julian Assange a su país y frente a esto Estados Unidos como una maquinaria este ciega como un robot sigue reclamando la extradición de Julian Assange. Una ceguera que también mantiene muchos otros espacios y esferas de la política internacional, pero eso seguiremos hablando. Ya que habla de Europa, vamos a hacer un alto para regresar a hablar un poco de tu continente. Seguimos acá en la mesa redonda conversando con Ignacio Ramón La defensa europea es una de las prioridades de la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el lunes anunció su candidatura a un nuevo mandato. Tras la invasión rusa de Ucrania, los Estados miembros de la UE han aumentado progresivamente sus gastos militares, de los 240.000 millones de euros de 2022 a 280 en 2023 y hasta los 350.000 millones previstos para 2024. Tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor y creo que tenemos que gastar de forma más europea para consolidar nuestra base industrial de defensa. Actualmente los Estados miembros con mayores gastos de defensa en relación a su PIB son Polonia, Grecia, Estonia, Lituania y Finlandia, pero estos países no compran exclusivamente a la industria de la UE. Todo apunta a que si von der Leyen revalida su mandato al frente del Ejecutivo Comunitario, se asignará a un comisario europeo toda la cartera de defensa, actualmente dividida entre el alto representante de Asuntos Exteriores y el comisario de Mercado Interior. Los agricultores de Grecia exigen ayuda financiera al gobierno mediante las crecientes tensiones entre agricultores y políticos en toda Europa. Los agricultores griegos están intensificando sus movilizaciones, al igual que sus colegas europeos, exigiendo ayudas inmediatas, así como un ajuste de la política agrícola común de la Unión Europea. No se hará nada, nada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me gustaría que nos quedáramos aquí con los tractores dos días más para poder presionarles más. Los agricultores griegos también quieren que el gobierno reconozca el valor del sector primario en la sociedad. Es muy importante que por primera vez hayamos llegado al despacho del primer ministro. Todo el asunto de los agricultores está ahora en manos de él. Las protestas pueden servir para presionar a la Unión Europea. La nueva política agraria común no va en la dirección correcta. Los agricultores han perdido mucho dinero y esperamos soluciones inmediatas a medio y largo plazo. Los manifestantes en Atenas aseguraron que están luchando por su propia supervivencia y que la situación actual no es sostenible. Bueno, dos decir, fotografías, dos caras, Ignacio, de lo que está pasando ahora mismo. En Europa. Más gasto militar, más gasto para la guerra, menos para la agricultura, para la alimentación, para las necesidades básicas de la, de la población. ¿Cómo valorar la Europa de este momento el papel que está jugando en la economía y en la política internacional? Son, son dos temas que están articulados, como seguramente los eh, telespectadores se han dado cuenta de ello. El, los agricultores protestan en toda Europa. Eh, yo estaba recientemente en Berlín y asistí a la manifestación de los agricultores que con sus enormes tractores bloquearon todo el centro de Berlín, bloquearon el Reichstag, el Parlamento, la Asamblea Nacional Alemana, se concentraron en la puerta de Brandenburgo para que todos los visualizaran y tuvimos ocasión de, de conversar con eh, personas que representaban a los campesinos. Eh, esencialmente protestan porque por una parte la Unión Europea en la política agrícola com común les exige una serie de sacrificios para reducir el impacto ecológico, el impacto, digamos, de, de contaminación, de uso de, de uso de energía carbonatada, para eh, reducir los eh, índices de producción de eh, este, hidratos de carbono, ¿verdad? De CO2 de CO2. Por otra parte, eh, la guerra de Ucrania ha producido, ha provocado dos cosas en Europa. La primera es el aumento del carburante, el aumento del precio. La guerra acaba de cumplir dos años. Ya el va a cumplir el 24. Dos años. Cumplió los dos el 24. Años. Exacto. Y eh, una de las consecuencias de esa guerra, además, que, además del aumento del precio de los fertilizantes, puesto que Ucrania es un gran productor de fertilizante, el precio del fertilizante aumentó muchísimo. Y otra consecuencia para los agricultores europeos, el precio del diésel, un diésel especial que se utiliza para los tractores, aumentó muchísimo igualmente. Y otra consecuencia de la guerra de Ucrania, como Rusia eh, impide en parte la evacuación, la exportación del grano, Ucrania, gran productor de cereales, por el Mar Negro, la, eh, la Unión Europea ha permitido... Que eh, los cereales eh, ucranianos salgan por carretera por Europa y puedan venderse en Europa para ayudar a Ucrania, puedan venderse en Europa. Como Ucrania es un gran productor de cereales, de trigo, cebada, etc., eh, esos precios están en competencia con los agricultores europeos, los grandes cerealeros también europeos, en Bulgaria, en Polonia, en, particular, en Alemania, en Francia. Entonces, esas dos consecuencias ligadas a la guerra de Ucrania aumentan el problema que la Unión Europea ha creado también con la cuestión de tener ahora una, un impacto de CO2 menos importante. Los agricultores en toda Europa están furiosos. Aquí lo han dicho, por otra parte. Dicen, además, Europa gasta mucho dinero ayudando a Ucrania y no gasta dinero ayudando a los agricultores. Entonces, por ejemplo, Polonia ya ahora no deja pasar las, uh, los cereales, los camiones. Los propios agricultores cereal. bloquearon incluso. Los la... propios agricultores bloquean en este la momento la va. frontera de Polonia. O sea, ya no hay la misma solidaridad con Polonia que había hace dos años. Hoy hay una desconfianza. Por otra parte, se considera que Europa gasta demasiados, decenas de miles de dólares ayudando a Ucrania en una guerra que globalmente la opinión pública europea, hoy día, hoy ha salido un sondeo que dice que 41% de los europeos piensan que esa guerra está terminada, que no, el frente se podrá mover de algunos metros, pero globalmente esa guerra hay que sentarse a una mesa y firmar una paz. Es una de las, de la, pudiéramos decir, de las dicotomías, porque eh, Estados Unidos de alguna manera ha, ha tenido que retirarse, está muy involucrado en el Oriente Medio. Y eh, lo, el Congreso de Estados Unidos no parece tan dispuesto a seguir dando Bloquea. dinero para, para Ucrania. Eh, y Europa entonces dice, nosotros tenemos que asumir entonces eh, el financiamiento de, de Ucrania cuando por el otro lado se está diciendo exactamente eso, que la guerra está, está terminada. ¿Realmente cuánto eh, puede eh, hoy pesar Europa en una solución a un conflicto como ese o cuánto puede mediar? Incluso la reducción de los problemas geoestratégicos globales que se están dando en el día se está el día de hoy. produciendo, Se está produciendo un cambio en la opinión pública, lo acabo de decir, 41%. No es una mayoría, pero es una minoría considerable. Y globalmente la opinión pública europea está cada vez más convencida de que eh, gastar dinero en Ucrania es tirar en un pozo sin fondo, porque además el frente no se mueve militarmente, la guerra está globalmente acabada. Eh, segundo. Eh, la cuestión de las industrias militares, del primer tema. Eh, ¿De qué se trata? Se trata de que haya una mayor parte del presupuesto nacional consagrado a rearmarse en la Unión Europea. Lo exige la OTAN y el hecho de que Estados Unidos cada vez más quiera distanciarse y que Europa asuma cada vez más el coste de su defensa hace que una parte del presupuesto, que hasta ahora era de 1,5 o 2%, Ahora está pasando a 3, a 4, a 5% según los países del presupuesto nacional. ¿El problema cuál es? Ese presupuesto, que son decenas de miles de millones de dólares o de euros, ¿a quién van? A las industrias europeas de defensa, que no son suficientes para responder a esa masiva demanda inmediata de tanques, de aviones, de cañones, de municiones. Europa no tiene municiones o van a la industria militar estadounidense, que es la que más produce. Entonces, otra reflexión del ciudadano europeo, nosotros estamos ahora financiando nuestra defensa, pero una gran parte de nuestra defensa consiste en comprar armas a los Estados Unidos. Pero pasa un poco, Ignacio, como pasa con el gas. Eh, Alemania dejó de comprar el gas a Rusia, que era un gas mucho más barato, y ahora se lo tiene que comprar a Estados Unidos a, a un precio muy superior, Con... porque, porque es resultado de, de, de ese paso eh, político que dieron. ¿no? Consecuencia, está en recesión, porque la industria alemana se ha vuelto demasiado cara, evidentemente, y ya no tiene los mismos clientes que antes, porque los productos alemanes son mucho más caros que eran antes, además de la inflación. Entonces, toda Europa está hoy día... Eh, viviendo las consecuencias de ese conflicto, eh, un conflicto en el que las élites de derecha, Ursula von der Leyen es de derecha, es eh, cristiano-demócrata, eh, globalmente la derecha es quien domina la Unión Europea, que es favorable a, a, a apoyar a la OTAN, manteniendo la ayuda a Ucrania. Y por otra parte, si quieres, otro de los problemas que tiene la Unión Europea, además de estos dos, que son considerables... Eh, es la subida por todas partes de la extrema derecha. En la, más de la mitad de los países de la Unión Europea, que son 27, eh, la extrema derecha es o la primera o la segunda fuerza política. En muchos países, varios países, está gobernando. Está gobernando en Italia, evidentemente, está gobernando en Países Bajos, está gobernando en Estonia. Entonces hay cada vez más, en Eslovaquia, entonces cada vez más hay gobiernos que... O, o la propia extrema derecha está en el gobierno o la extrema derecha es mayoritaria o dominante en el parlamento y apoya a un gobierno de derechas que no podría gobernar sin el apoyo de la extrema derecha ¿por qué sube la extrema derecha? bueno, por el empobrecimiento de las clases medias que eh, los 40 años de, de neoliberalismo de supresión de servicios públicos de este, externalización de la producción destrucción de la industria europea y por otra parte, el hecho precisamente de tener que eh, vivir las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la COVID ha hecho que el empobrecimiento, más que el empobrecimiento, Randy, podríamos decir el desclasamiento, el desclasamiento de la clase media masivamente en Europa, no. crea un estado de pánico social. Desapareció el estado de bienestar y lo que se ha creado es una profundización de la brecha entre la... Un clases. empobrecimiento de la clase media que deja de ser clase media para ser clase pobre, uh -huh. con el pánico que eso da para las familias que piensan que ahora sus hijos no tienen el ascensor social que funcionó desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que hace que muchas, uh, muchos electores van a la extrema derecha. Eso y el pánico de los inmigrantes, el racismo. Con respecto a los inmigrantes. La idea que los inmigrantes están sustituyendo a los europeos. O Esa tesis de la gran sustitución, ¿verdad? Que es un, una de las ideas conspiracionistas que más éxito tiene en este momento en Estados Unidos, eh, en el que se apoya Trump, y en, eh, en la subida de la extrema derecha, que ya no se limita a Europa tampoco. Aunque Europa ¿Hay, una conexión, masivo. Hay una conexión muy fuerte, por ejemplo, con, con ideólogos de extrema derecha como Steve Barron. Que pues si se va, ¿no? que ha convertido casi en una transnacional de la que, extrema derecha. Que el ¿no? fin de semana eh, hay un, un gran congreso del trompismo y va a estar allí, como va a estar Miley, como va a estar Bukele. Porque la extrema derecha en América Latina también está creciendo. Había Bolsonaro, pero ya hay Bolsonaro y Miley. Y a las puertas del poder está Juan Antonio Cast en Chile, que en este momento prácticamente es mayoritario según los sondeos. ¿Verdad? Entonces, la extrema derecha de ese tipo, o esa extrema derecha ya está también tomando pie en América Latina. Y hablando de eso, ese gasto militar que en algún momento fue quizás una propuesta eh, nacionalista de Francia, sobre todo, de buscar una defensa común europea, Siempre ha etcétera, sido de ahora eh, es una realidad. Pero tiene que ver con ese sentido más europeo de la defensa del continente o tiene que ver con que Trump le está diciendo, o pagan o se, o, o se acaba la OTAN. Sí, pues bueno, eso es lo que dijo Trump y lo que dice que si gana, volverá a decir. Que él se retirará de la OTAN. Me gustaría ver lo que sería una OTAN sin Estados Unidos, si es el instrumento, es la herramienta creada por Estados Unidos para dominar Europa. Eh, lo que pasa es que Trump no sé si tiene un sentido de la geopolítica correcto con respecto a un imperio, a la gestión de un imperio. Pero habrá que ver qué es lo que viene, de eso a lo mejor podemos hablar un poquito más adelante, pero vamos a hacer un alto. Y... Entrar entonces en otro asunto que creo que hoy conmueve a toda la opinión pública internacional, lo que está ocurriendo en Gaza y la mirada de Ignacio Ramón sobre este tema. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Rafaj solía tener una población de 280 mil habitantes, pero ahora alberga más de 1,4 millones de personas. En condiciones de vida cada vez más críticas. Los dos principales hospitales del sur del enclave palestino están prácticamente fuera de servicio tras los bombardeos. Las tropas israelíes han detenido a varias personas en el hospital Nasser. Afirman que son combatientes de Hamas. Hamas dice que son personal médico. Médicos Sin Fronteras advierte que los pacientes y el personal están atrapados dentro. Un poco más al norte, en el campo de Nuseirat, un ataque israelí alcanzó un edificio residencial, matando al menos a 12 personas. De repente sentimos un temblor, misiles y bombas cayeron sobre el edificio, ante los ojos de todo el mundo que poco le importa. Mi hermano fue asesinado junto a su hija y su hijo, mis otros sobrinos siguen bajo los escombros. A medida que se propagan las enfermedades infecciosas, se extienden el hambre y la desnutrición, lo que hace temer una hambruna. El Programa Mundial de Alimentos señaló que se ha visto obligado a interrumpir la distribución de alimentos en el norte de la franja de Gaza. Miles de palestinos siguen viviendo allí. Los últimos informes confirman la precipitada caída de Gaza hacia el hambre y las enfermedades. Gaza pende de un hilo y se debe permitir que el Programa Mundial de Alimentos revierta el camino hacia la hambruna para miles de personas desesperadamente hambrientas. El Programa Mundial de Alimentos suspendió por primera vez sus entregas cuando uno de sus camiones fue alcanzado por un ataque israelí. La organización justifica ahora su decisión por la violencia y el caos total que reina en el norte de Gaza. Bueno, una situación sin dudas dramática la que se sigue viviendo en los territorios palestinos. ¿Por qué tanta impunidad, Ignacio? ¿Por qué... Se puede permitir a Israel un genocidio como este porque Estados Unidos se puede dar el lujo también de vetar por tercera vez en el Consejo de Seguridad una resolución que llama al cese del fuego en esta zona del mundo. Es una, es una situación yo diría que eh, probablemente no hemos asistido a eh, este tipo de, de, de castigo colectivo tan eh, inhumano como el que estamos viendo. Quizá desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, los propios aliados cometieron crímenes de esta envergadura. Por ejemplo, cuando el Reino Unido destruyó la ciudad de Dresde, bombardeando Dresde, que no era un objetivo militar, prácticamente Alemania estaba rendida o ya se había rendido, habría que ver las fechas. Y eh, murieron, en una ciudad que era además una ciudad artística, desde hermosa. murieron 200.000 personas, 200.000 personas, en un bombardeo masivo de lo que se llamaba en la época este, eh, de sábanas de bombas que se lanzaban. Eh, también hay que recordar que los Estados Unidos, cuando la guerra estaba ya ganada con Japón, eh, enviaron eh, bombas atómicas, las primeras, sobre Hiroshima y Nagasaki en mayo del 45, únicamente para castigar a la población, a lot, provo a pro provocando centenares de miles de de, de, de muertos en, en un solo bombardeo, con una sola bomba. Entonces, eso existió, pero desde entonces, a pesar de los horrores que hemos visto en, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en... En Libia, Un, una masacre de esta dimensión a cámara lenta, este, ante la atención del mundo, ¿verdad? Filmada por las propias víctimas con sus teléfonos de manera tan sistemática, el bombardeo sistemático de las mezquitas, las iglesias, el bombardeo sistemático de las escuelas, el bombardeo sistemático de las clínicas, de los hospitales, de los hospicios. De los barrios civiles, bajo pretexto de que las entradas de los túneles estarían debajo de, de esas instituciones, la destrucción de todo el sistema de Naciones Unidas allí instalado, eh, la muerte de decenas de funcionarios de Naciones Unidas que, humanitarios, ¿Periodista? el, el bombardeo, 150 colegas? periodistas asesinados, a veces solo por ser periodistas, este, ambulancia, este, eh, bombardeadas o eh, este, utilizadas como dianas militares eh, eh, esto ante ante eh, la, la opinión pública internacional sí que nada pueda interrumpir el avance de esa fantástica maquinaria militar esencialmente estadounidense que es el principal proveedor de armas de a, a Israel todo eso deja un poco perplejo si quieres no imaginábamos que el sistema, eh, con, con un sistema internacional como la ONU, totalmente impotente, el propio Antonio Guterres, que se permitió reclamar un alto el fuego, fue inmediatamente atacado, tratado de antisemita por el presidente, por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A Lula la acaban de declarar Alula, persona no grata. grata. Sí, como ha dicho. Celso Amorín, el non grato es Israel, que no es grato en ninguna parte. Entonces, todo esto efectivamente, claro, hay que tener en cuenta: para mucha gente, Israel es el resultado del holocausto. Por consiguiente, hay un respeto por Israel. Lo que ocurre es que Israel hoy día está piloteado por un gobierno de extrema derecha. Hay miembros de la coalición. Y, y, y extremista del sionismo israelí. Es, es, son, pertenecen a partidos que son racistas, abiertamente racistas. Son lo que se llama etnonacionalistas, supremacistas. Es decir, que quieren un Israel nación de los judíos, nada más. Cuando una gran parte, 20% por lo menos de la población de Israel, es árabe palestina, a la vez cristiana y musulmana. Entonces, y bueno, pues así estamos. Estados Unidos. Eh, tiene una relación muy particular con Israel, que es, no cabe duda, un fenómeno colonial, el último fenómeno colonial, creado según las teorías coloniales del nacionalismo, el sionismo, es una figura específica del eh, colonialismo europeo de mediados del siglo XIX. Evidentemente, cuando se crea Israel en 1948, Naciones Unidas, con el apoyo de la Unión Soviética en la época, eh, favorece la creación de Israel con la condición de que se cree también un Estado palestino, que los dos Estados coexistan. Esa solución, Israel finalmente nunca ha creído en ella, de una manera u otra, cuando durante mucho tiempo Israel estuvo gobernado por socialdemócratas, por la izquierda. La izquierda sionista fue la que fundó Israel, con Ben Gurión, uh -huh. evidentemente. Pero hoy día la extrema derecha, mucho menos. Netanyahu ha declarado hace unos días que jamás no, aceptará la creación de un Estado palestino. Hoy día es la posición oficial de Estados Unidos, que no estaba en esa posición desde hace años. Pero hoy está en esa posición, la Unión Europea oficialmente está en esa posición, de que se debe crear un Estado palestino. Eh, bueno, y entre tanto... Se siguen matando. Ahora hay la amenaza de que la ofensiva militar israelí avance hacia Rafah, que es el último territorio de Gaza. No hay más de un millón de personas. Un millón trescientas mil personas, en una densidad mayor que, digamos, el centro de una gran capital metropolitana. Eh, si hay un ataque, habrá evidentemente muchísimas. Ya, ya hay más o menos treinta mil muertos. Y como ha dicho el, el, el programa, ahora las muertes no son solo. La consecuencia de ataques militares, sino las consecuencias del la hambre, la hambruna, el hecho de que no hay agua corriente, porque, claro, Israel empezó retirando la electricidad, el agua corriente, a veces retira también el acceso a Internet, no permite la llegada de ayuda alimentaria o, si a cuentagotas. Fíjate que antes de la guerra entraba cada día en Gaza 500 camiones, de estos que hemos visto, 500 camiones con ayuda alimentaria distribuida por Naciones Unidas. Actualmente están entrando entre 10 y 15 camiones. Y además Estados Unidos, el Reino Unido, muchas de las potencias europeas le retiraron el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas. Sin que, ninguna prueba, que solo el... por una declaración de Israel a la Agencia de la Ayuda. Eso también ha sido un abuso considerable, ¿verdad? Una especie de credibilidad de Israel que a la vez está cometiendo el mayor de los crímenes de estos últimos años. Evidentemente, eh, Israel fue víctima de un ataque el 7 de febrero muy brutal, muy agresivo y que sensibilizó enormemente a la población eh, israelí. 1.200 personas fueron masacradas. No cabe duda que eso, pero eso no autoriza a una respuesta de este tipo, que es hacer que toda la población, dos millones y medio de habitantes de Gaza, sea considerada como cómplice de ese ataque que ha sido llevado a cabo únicamente por una organiza organización. Jamás eh, Israel dice todos son cómplices, no, eh, o, o son escudos humanos. Entonces no podemos atacar a jamás sin hacer víctimas colaterales. No, también se puede considerar que una parte de esa población es eh, rehén de esa organización. Por lo menos hay gente que probablemente no tiene ganas de lanzarse en esta en esta batalla. De una manera o de otra, este crimen es inaceptable. Sobre todo porque eh, también, por un lado, están arrasando con Gaza, pero por el otro lado también están matando personas en Cisjordania. En Cisjordania, en el sur del Líbano. Es decir, que es todo, sí. toda una, una guerra, sí. pudiéramos decir, total contra los árabes. Contra eh, eh, es el intento de llevar a, a, a vías de hecho lo que el propio Netanyahu expresó en Naciones Unidas ahora en la Asamblea General, el gran Israel, ¿El gran Israel? desde el río hasta el mar, que sí. es lo que lo bueno, que en eso dicen los palestinos. Israel. De ellos los, los los israelíes lo ven desde el éufrates hasta el Mar Rojo, sí. En cambio los palestinos ven desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Los Ahí. dos dicen la misma frase. Ahí está sí. toda la, la, la violencia que, que se ha expresado y también eh, lo que estamos viendo lo, lo complejo de, de un asunto como este, es decir, muy porque, porque por un lado a veces uno, uno se pregunta, bueno, ¿es Estados Unidos quien, quien sustenta toda esta política a partir de su suministro militar y su suministro financiero a Israel? ¿O es Israel quien provoca que Estados Unidos, con el poderío que tiene ciertos sectores judíos dentro de Estados Unidos, dirija su política en ese sentido? Es decir, es una dicotomía a veces difícil, pero lo más peligroso yo creo que es lo que usted apuntaba, es ¿eh? cómo se ha volado en pedazos la, la, la política internacional, la arquitectura política. Eh, internacional sí. y el poder de, de, la, de los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial. De repente nos damos cuenta que toda la población de un país, dos millones y medio de palestinos en Gaza, no tiene protección. Les cae encima el apocalipsis y no tiene protección. Y Naciones Unidas no sirve para nada. Y eh, no sé, la OMS no sirve para nada. Cualquier organización internacional, la Cruz Roja no sirve para nada. Reporteros sin fronteras no sirve para nada, un periodista no puede entrar hoy día en Israel. Estamos ante una operación que probablemente tiene el cariz, el carácter de una limpieza étnica ante los ojos. Eso está condenado por Naciones Unidas, precisamente por el holocausto. Se hicieron, se hizo, se hicieron los juicios de Nuremberg y se hicieron leyes que condenan, con, condenan el genocidio. Naciones Unidas condena el genocidio. De ahí el pleito. Eh, realizado por África del Sur ante la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia sin... No haber... puede condenar tampoco. No, no ha condenado, pero ha dicho que hay indicios... Que eh, indican que se puede cometer un genocidio. Son ¿verdad? genocidas, pero parece que son genocidas. Es un poco sí, también. El, el... Sí, pero es la, corte, es, la, es la suprema. Sí, no hay otra autoridad, ¿verdad? Pero verdad es que también sí. es, es una muestra de, de sí. un poco. Bueno, ahora Cuba también acaba de presentar argumentos, otros países, ante la Corte de Internacional de Justicia, pero es, es un poco el. el el, el mirar cómo la comunidad internacional no es capaz de imparar un crimen como este. ¿no? y en cuanto a estados unidos, tiene razón, tiene una enorme responsabilidad, evidentemente una enorme responsabilidad. hay que tener en cuenta que en estados unidos eh, existe una especie de sionismo cristiano. sionismo cristiano. hay uno, una serie de evangelistas masivos que eh, son muy favorables a la existencia de israel y que tienen como teoría la idea de que el día que todos los judíos regresen a Israel, que eso sea un país eh, únicamente judío, ese día regresará el Mesías. Entonces, hoy día los sionistas cristianos en Estados Unidos son mucho más numerosos que los sionistas eh, judíos y, y que los hay obviamente. Y eh, ellos son los principales electores de Trump. Una de las estrategias que podemos pensar que tiene en mente Netanyahu es retrasar lo más posible, ralentizar lo más posible esta guerra, hacerla durar hasta noviembre próximo, para que Trump sea elegido, porque Trump sí que no entrará, ni siquiera defenderá la tesis de los dos estados. Será un apoyo de Israel abierto y masivo, igual que estará en contra de la guerra de Ucrania, de apoyar a la OTAN y, y es posible que favorezca un acuerdo rápido entre Ucrania y Rusia, en cambio eh, con Israel sí que será incondicional. Eh, porque sus electores se lo opinan, no, se lo exigen. Y volverá Jared Kushner otra vez allá al Oriente Medio como enviado y volverán a hablar del gran Israel. Pero ese es el tema final de nuestra mesa redondada. ¿Y qué puede pasar si regresa Trump a los Estados Unidos? Vamos a hacer un breve alto y continuamos conversando con Ignacio Ramón. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.cu Donald Trump acumula multas diarias por unos 8, 87 mil 500 dólares en intereses por su juicio por fraude. Pues el viernes el juez neoyorquino ordenó que pague casi 355 millones de dólares por el fraude de su organización y si se demora en pagar, le estaría imponiendo intereses de un 9%. El juez Arthur Engoron condenó al expresidente y a sus hijos por falsificar el valor de los estados financieros de sus empresas, pero las multas, según la Fiscalía, se acumulan desde marzo de 2019 hasta junio de 2023 y tendrá que pagar aunque apele el fallo. Bueno, para bien o para mal, Donald Trump es noticia todos los días, Ramonet. ¿Cómo ves el escenario? Eh, anticipamos un poco tus opiniones, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo ves el escenario político en Estados Unidos? ¿Qué significaría un regreso de Donald Trump? a la presidencia de los Estados Unidos, cuánto hacia el ideal democrático de ese país y cuánto hacia la geopolítica y la, y la economía internacional. Claro, eh, por el momento eh, las primarias han empezado en Estados Unidos, ¿verdad? Están Van estado por estado, lentamente por el momento se va a acelerar, sobre todo durante el verano, pero por el momento todas las primarias que, que han tenido lugar las ha ganado Trump ha eliminado a todos sus rivales en el seno del Partido Republicano, excepto a una candidata que aún, que aún queda, y eh, eh, todo indica que Trump será el candidato republicano. Eh, ¿Qué posibilidades tiene de ganar las elecciones eh, en este momento? Son relativamente importantes, sobre todo porque el candidato del Partido Demócrata, que es el presidente Biden, que seguramente también será elegido como candidato del Partido Demócrata, eh, tiene una serie de, de carencias eh, debidas esencialmente a su edad. Últimamente, cuando los republicanos presentaron una especie de, de queja contra él y tentativa de impeachment, el juez que lo eh, disculpó... Lo disculpó por malas razones, entre comillas. Dijo, no, este hombre había guardado documentos del, eh, de la Casa Blanca en su casa, cosa que está prohibida, documentos secretos, eh, porque sencillamente no tiene no, memoria, no se, se le olvida todo, este, no confunde las cosas, en fin. Así que de eso se salvó, pero esa. Sí, agarrar todas las noticias de confusiones de nombres de presidentes, de nombres de, de países. Eh, es todo un desafío, ¿no? Que, Exactamente. Que Entonces, su edad, el hecho de que cuando él termine el mandato, si va a tener 86 años, hace que eh, quizá muchos eh, electores se interroguen. Y nosotros, como observadores, podemos interrogarnos por qué el Partido Demócrata no, no elige un candidato. un candidato, otro candidato. No hay otro candidato, aunque esté apadrinado por él. Todo el mundo cita que eh, Eisenhower, Eisenhower, que era presidente cuando triunfó la Revolución, ¿verdad? Este, Eisenhower, que era un militar que había ganado la Segunda Guerra Mundial, la parte occidental, eh, tenía 64 años cuando terminó su primer mandato y dijo que era demasiado mayor, era republicano también dijo que era demasiado mayor para presentarse a un segundo mandato. Aquí estamos ante dos candidatos que tienen, Biden ya tiene 81 años y, uh, Trump. y Trump tiene 76 o 77. Entonces eh, son candidatos ya este, mayores. Trump tiene también el lastre de todos estos juicios, uh -huh. todas estas condenas, algunas por cosas sórdidas haber tenido relaciones ocultas, secretas con una prostituta a la que ha tratado de comprar con dinero sucio, mintiendo sobre el resultado de sus empresas para alguien que defiende el capitalismo, la ética del capitalismo, etcétera. Entonces eh, esto también puede que pese en la decisión de algunos electores eh, centristas, digamos, que también están apegados a cierta moral en la democracia y no y no son forzosamente eh, republicanos militantes o de extrema derecha. Lo que es penoso, Ignacio, que, que la mayor democracia del mundo, como ellos se llaman, tenga que coger entre tan magros candidatos, ¿no? Eh, Biden tiene eh, algo positivo, que es el resultado económico. Estados Unidos tiene una excelente economía. Eh, ha reducido la inflación, cosa que no parecía de manera sorprendente y muy rápido. Mm, lo que no podía hacer Europa lo, lo, lo he hecho, ha podido todo. hacer él, eh, mucho más rápido, y también una creación de empleo masiva una creación de empleo masiva. Entonces, eh, como resultado económico, los economistas están alineados todos en, en considerar que sí ha tenido una, una buen, un buen resultado. Eh, si gana Trump con, con su apoyo, será un presidente que habrá eh, hecho la primera tentativa de golpe de Estado en la historia de Estados Unidos lo cual da respuesta a lo que tú dices a propósito de la democracia. O sea, un hombre que ha querido no dar un golpe de Estado contra Estados Unidos, sino que ha querido suprimir la democracia. Un hombre que en definitiva ha tratado de darle al imperio un carácter autoritario, de darle al imperio un emperador. Y eso sí que es peligroso incluso para el mundo entero, en la perspectiva en que Trump tiene como objetivo fundamental... Eh, la rivalidad con China. Entonces, ¿qué nivel podría alcanzar esa rivalidad? Hemos entrado en un mundo geopolítico, tú hablabas de geopolítica, en el que la violencia militar vuelve a ser natural. Uh -huh. Empezó con la guerra de Ucrania, lo estamos viendo en Gaza. Claro, hemos visto... mucho antes, Libia, Siria. Sí, no, pero eso eso todo, era en otra época. Todo es mal, ¿no? Eso era en otra época. Digamos, la dimensión de la guerra de Ucrania no es lo de Libia no, ya, y lo, ya, lo de superior. Siria. Eh, ahí se está jugando la geopolítica Exacto. actual. Si y, lo... y vemos que Israel está destruyendo un pueblo a los ojos de todo el mundo y se puede hacer, uh -huh. y se puede hacer, está demostrando que se puede hacer. Este, hay una declaración esta semana, no sé si la viste, del fundador de esta, una de las, de, las, de las empresas de mercenarios más importantes del mundo, de Blackwell, no, claro. y, y, y la declaración de él es decir, no podemos seguir soportando que todos esos países que están tan mal gobernados... Nos envíen millones de migrantes aquí. No podemos seguir aceptando eso. Y lo que tenemos que hacer, si esos gobiernos no ponen orden en sus países, es nosotros tenemos que ponernos de nuevo, dice él, el sombrero imperial, eh, ir a poner orden en esos países de nuevo con intervenciones militares como se hacía en la gran época. No, no, sí. re de regreso un poco a un morroísmo global ¿no? Sí, exacto eh, o, o, o rooseveltismo del Teodoro, <laughs> ah, el, 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 <laughs> del, el del palo <risa> del, <risa> el, el del big stick sí. esa, esa es la, la, la cruda realidad en la que estamos hoy en un mundo además con tantas armas nucleares con y tantas con, armas nucleares y con, obviamente sí con, sí, sí con esa posibilidad incluso de que un conflicto escale a una escala a una escala nuclear porque están involucradas las principales potencias del mundo en ese en ese desafío Absolutamente. El mundo se ha vuelto violento con la posibilidad de que nue de nuevo haya guerras. Aquí tú has dado los presupuestos como está subiendo en Europa y la historia enseña que cuando se rearma un país, se rearma un imperio, acaba por utilizar esas armas. Son los grandes desafíos que tenemos por delante. Bueno, hay muchos temas por hablar con Ignacio, lo que pasa es que el tiempo se nos va acabando de todas formas pues tendremos a Ignacio nuevamente por acá. Ya de hecho lo estoy invitando en diciembre para que esté con nosotros en el aniversario 25 de la mesa redonda Aquí y estaré. seguir hablando, por supuesto, de estos temas de su visión del mundo. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero será para la próxima vez. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar nuevamente con nosotros en el programa y a ustedes pues los acompañamos mañana en una nueva mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día. Muy buenas noches. Fidel recalcó que solo puede...